mañana con mucha energía vamos a validar qué es analizar, cómo podríamos más bien analizar el feedback que nos da nuestros clientes. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 246. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos lunes 3 de septiembre del 2019, perdón, 2 de septiembre del 2019. Vamos a arrancar esta semana con muchísima energía. Quiero comentarles que esto lastimosamente está saliendo recién el martes porque tuve problemas de internet el día lunes hasta la tarde con un tema masivo que hubo cerca de mi casa y no pude subir el podcast. Así que por eso hice este cambio en la pequeña introducción, pero como siempre todos los días van a tener contenido, ya saben, acá desde el podcast de Madres Emprendedoras. Y hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen negocio y que ya escuchan cosas, rumores, observaciones de los clientes, pero no saben cómo canalizar este feedback de los clientes. Hoy lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores. Ya saben que estamos con el curso de marketing digital, que está gustando muchísimo. Estamos en la clase número 6, donde vamos a revisar qué es esto del email marketing. Ya lo habíamos visto en la clase de marketing básico, pero hoy vamos a reforzar con otros temas muy interesantes esta estrategia de email marketing que debemos tomar en cuenta. En todo caso, échale un vistazo. Recordar que pueden acceder a la academia a través de una suscripción mensual de $10 y pueden acceder a todos los cursos. Ya vamos como 16 cursos. Imagínense, cada día lanzamos clases nuevas. Así que echarle un vistazo. Y bueno, en base a lo prometido, hoy vamos a hablar sobre el feedback. Bueno, está de más decir que el feedback es pedir una retroalimentación de alguien para mejorar. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son esas cosas que le gustaría obtener de nuestra parte? En este caso, está enfocado a analizar este feedback que nos dan. Puede ser nuestros clientes, nuestros exclientes, nuestros prospectos, y justamente esto nos dará, debemos buscar las pautas, cómo formular un buen feedback y, sobre todo, qué hacer con esos datos. Sobre todo que pasar los datos e información es lo más importante que debemos hacer justamente para tomar las mejores decisiones de mejora hacia nuestros clientes. En todo caso, esto lo vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, primero, como les había dicho, habría que formular una hipótesis, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué mismo voy a medir? ¿Qué es lo que quiero medir? En base a mis productos, a mis servicios, por eso es importante decir, ¿qué quiero potencializar? ¿Qué quiero promocionar? En base a eso está bien que haga un feedback, de pronto puede ser del producto, del servicio como tal, del servicio postventa, del servicio preventa, del local, si tengo un ambiente físico. ¿Qué quiero medir? ¿Qué quiero promocionar? ¿Qué quiero potencializar? Y en base a eso, justamente, plantearnos ciertas preguntas que estas nos van a ayudar a formular esta hipótesis. Una hipótesis de, bueno, quiero saber si mis clientes están a gusto con los productos. Quiero saber si este producto que ya está cierto tiempo en el mercado, de pronto está conforme. Hay algunas cosas de mejoras que puedo hacer en este producto. En fin, o quiero de pronto validar el servicio técnico de mi gente. Entonces, ¿cómo está la atención al cliente? ¿Cómo fueron atendidos? ¿Cómo fue el servicio? Por eso es importante, primero, antes que nada, formular una hipótesis. Esta hipótesis nos va a dar la pauta de justamente, en base a esta serie de preguntas que nosotros mismos tenemos que plantearnos al inicio, nos va a ayudar a formularla, ¿sí? Entonces, una vez identificado cuál es esa hipótesis, qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que queremos promocionar, cuál es el objetivo, a dónde queremos, qué información queremos conocer, ahí debemos elaborar, obviamente, un cuestionario. Un cuestionario donde debemos identificar qué tipo de preguntas vamos a realizar a ese cliente, a nuestros clientes. Ya vamos a ver a qué tipos de personas podemos hacer. No necesariamente tendrán que ser
nuestros clientes, ya lo veremos más adelante. Pero en todo caso, elaborar el cuestionario, es decir, elaborar preguntas tanto cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas, obviamente, cantidad, exactamente, un número exacto. Eso es medible fácilmente, ¿no? En cambio, las cualitativas va más como la percepción, la opinión de los clientes, que no necesariamente va a ser la misma. Estas son más difíciles de medir, pero sí que nos dan bastante información de qué es lo que está pensando el cliente. Como digo, esto ya es más subjetivo, depende de la experiencia, depende de la percepción del cliente, y a diferencia de las cuantitativas, donde yo puedo medir, puedo validar, puedo evaluar con cifras más exactas, y sí, si no, el número, cuántas, en base a las cuantitativas. Esto es muy importante que lo hagamos. Y claro, cuando estemos planteando ya el formulario, una serie de preguntas que vayamos a hacer, ojo, mientras menos preguntas sean, va a ser más fácil que el cliente pueda responder esas preguntas. Por eso es importante que clasifiquemos e identifiquemos cuáles son esas preguntas claves que debemos hacer. Esto es importante. Y claro, antes de arrancar ya con las preguntas, podríamos hacer una o dos, hacer preguntas de rompehielo, como decir, bueno, ¿qué te gusta de nosotros? ¿O te gusta que hagamos tal cosa? En fin, algo como para que el cliente comience a distenderse, ¿no? Y buscar siempre que las preguntas que vayamos a hacer, en el caso de que sean preguntas cualitativas, necesiten una respuesta corta, una respuesta rápida, que al cliente, no le cueste tanto hacer. Porque, obvio, a nadie, incluso nos ha pasado, ¿no? Que te llaman, ¿puedo hacer una evaluación? Donde estamos haciendo una encuesta de medición de calidad y todo. Y muchas de las veces no tenemos tiempo. Ahora todo el mundo está en el corre, corre, y no tenemos tiempo para contestar esos cuestionarios. Entonces, por eso es importante que optimicemos este cuestionario a la mejor cantidad posible, poniendo las preguntas mínimas, indispensables, haciendo que estas preguntas, en el caso de que sean cualitativas, necesiten de una respuesta corta. Si necesitamos respuestas cuantitativas, posiblemente ya tengamos una pregunta con sus ya respectivas respuestas, que solo escoja, que sea más fácil hacerlo. Esto se utiliza muchísimo justamente en el tema de preguntas cualitativas, para justamente bajar el tiempo en que el cliente o la persona que estamos pidiendo que llene la encuesta no se demore tanto. Esto es importantísimo. Y bueno, como les había dicho, también habría que definir cuál es esa audiencia, ¿no es cierto? ¿A quién nos vamos a referir? Bueno, me dirán, bueno, pero a los clientes, ¿no? Sí, está bien, una parte podría ser de la audiencia tus clientes, pero tranquilamente podrías hacer a esos ex clientes, a esas personas que salieron, que fueron tus clientes y que ya no volvieron más, y pedirles de manera proactiva que te llenen ese formulario, y las personas que lo llenen te ayudará muchísimo a saber, bueno, por qué se fueron, qué pasó de pronto por tema de recursos, o por qué no les gustó algún servicio, algún producto, o ya cambiaron su expectativa, o ya no necesitan de esos productos o servicios tuyos. Sería importantísimo saber y hacer esas encuestas a aquellas personas que fueron tus clientes y que ya no lo son más. Entonces, por un lado serían encuestas a ex clientes, a otras a clientes, y también podríamos, ¿por qué no?, a las personas prospectos, a las personas que de pronto supimos, y esto se puede manejar a través de marketing digital, personas que visitaron nuestra web y que podríamos tranquilamente hacer una campaña para solicitar que nos llenen datos y saber por qué no compraron, entraron a nuestra web, vimos que entraron pero no convirtieron a la larga. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué te falta para que yo pueda servirte? ¿Qué está faltando? De pronto sí, puede ser temas del cliente como tal, que no tiene recursos o que no le gustó cierta servicio, alguna contestación, alguna llamada, o no le contestaron enseguida al cliente, qué sé yo. Todo este tipo de información que te va a dar, que te van a dar los encuestados, va a ayudar muchísimo a que crezcas. Y ahí vamos a otra, bueno, antes de ir al tema del análisis, que es lo que más nos compete, es, podríamos utilizar diferentes medios. Si es que manejamos por medios online, los formularios como el de Google Forms, dentro hablando de WordPress, tenemos muchísimos, ¿no? Pero los más recomendados serían el de Gravity Forms, el de Ninja Forms, que son formularios muy prácticos que te permiten crear encuestas, ya sea con checkbox o con los radio button, para que escojan, en el caso de respuestas cuantitativas, muy fáciles de hacer y que después tú puedes tabular. En todo caso, eso sí, sí es en el mundo online. Ahora, si es que es presencial, de pronto dinámicas
de grupo va muy bien, donde ahí debería ir un moderador que ayude a gestionar este tema de hacer una introducción, hacer este rompehielo que habíamos hablado, una pregunta rompehielo, y hacer así una serie de preguntas, cuestionamientos, incluso falsear un poco la verdad, decir, bueno, nos dijeron que este producto es así, así, cuando no, para ver qué reacciones, qué respuestas. Es muy interesante en realidad este tipo de dinámicas, que si se lo hace, el objetivo es sacar muchísima información del otro lado del cliente para que como empresa podamos después tomar las acciones del caso. Ya vamos a ver cuáles serían las lógicas a tomar en ASIO. En todo caso, esto se puede utilizar, como decía, medio online o medio físico. Es muy, muy interesante. Ahora, vamos ya al propio análisis del feedback como tal. Dentro de lo cual, lo importante es convertir los datos que tenemos, esas encuestas como tal, transformarlas en información. Ahí está la clave de todo. Y para eso necesitamos identificar patrones. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está repetitivo? Porque puede ser que de una muestra de 100 personas, una te dijo algo que no me gusta. Puede ser que no necesariamente refleje la realidad. Pero si de esos 100 ya tengo 40, 50, gente que me está diciendo algo, eso ya es un patrón. Es algo donde yo ya debo identificar que hay algo por qué cambiar. Y eso es importante, identificar qué funciona de lo que estoy haciendo, que está bien para seguirlo reforzando, y obviamente, qué no funciona, para ir eliminando, saber por qué no funciona, qué opina la gente de esto que no funciona. Y claro, ahí la gente nos puede dar muchas luces de, ah, sí, es que lo que pasa es que implementaste esta promoción, pero esta promoción solo aplica a cierta gente y no a todos. De pronto resultará que lo hagas de otra forma, o que bajes el descuento, o que regales algo a todos en general, de que en vez de hacer solo un sorteo, en fin, qué sé yo, cualquier tipo de sugerencias, información que puede estar dada dentro de estas, sobre todo las respuestas cualitativas, te va a ayudar justamente a identificar qué está funcionando y qué no está funcionando. Es muy importante. Ahora, una vez identificados estos patrones, tomando en cuenta qué está listo para, qué no funciona y qué sí funciona, y en base a eso comenzar a tomar acción, una de las cosas es, claro, que una vez hecho los análisis, hay que tomar acción, porque si no, tú me dirás, si no hacemos nada, pues hemos perdido el tiempo en realidad. El objetivo es tomar acción. Ahora, una de las premisas que yo quiero que tomes en cuenta es que cuando vamos a tomar acción sobre algo, deberíamos identificar si aquellos cambios que te piden los clientes están orientados al enfoque, a la naturaleza del negocio como tal. ¿Sí? ¿Me explico? Porque si esto va en contra de las fortalezas de lo que yo he planteado al inicio, posiblemente me comience a tomar acción. Bueno, ¿estoy enfocando bien al nicho de mercado que realmente quiero? ¿Realmente será ese nicho? ¿O estoy cambiando? ¿O estoy, no estoy explicando bien mi script de ventas, mi mensaje no está llegando al cliente que quiero? Por eso me está pidiendo, me está exigiendo de pronto cosas que yo no le voy a poder dar. Entonces, por eso es importante validar, hacernos esa pregunta. ¿Realmente esto que me están pidiendo está alineado a lo que yo quería hacer inicialmente? Claro que habrán cambios y siempre habrán cosas que hay que mejorar y que tú de pronto al inicio no te las diste ni cuenta. ¿Pero están alineadas? Sí, perfecto. Ahí sería el objetivo que lo hagas, que cambies, que tomes acción, que modifiques, porque si sí está alineado, si está dentro de tus fortalezas hacerlo, eso, pues dale, adelante. Hay que cambiar, obviamente, porque es el requerimiento y el feedback del cliente. Y les voy a dar un ejemplo práctico para que vayamos entendiendo, ¿sí? Posiblemente una empresa de textil, por ejemplo, desarrollada y enfocada a hacer chaquetería, que es algo que me pasó muy cercano, chaquetería con tela plana, ¿sí? Tela que no cede, sino no es como licra, como un punto, como una tela de camiseta, experta en eso. Pero los clientes, o ciertos clientes, le comenzaron a demandar prendas que no eran expertas. Si bien es cierto, es confección, pero como dice el dicho, no es lo mismo guitarra que piano. Entonces, si bien es cierto, son cuerdas las dos, no es lo mismo. Entonces, el objetivo más bien sería reenfocar esas acciones, a ver si ese cliente vale la pena seguir trabajando con ese cliente, yo cambiar mi giro de negocio en base a mis fortalezas o no, a un cliente que de pronto me demanda algo que yo no estoy preparada para hacerlo. Entonces, freno ahí, freno y busco más bien otros clientes que sí
necesite algo en lo que yo soy fuerte. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta, porque a veces pasa que uno por dar gusto a clientes fuertes que te piden ciertas cosas que tú no estás capacitada, lo que haces es enfocar y tú girar, hacer el giro del negocio para dar cumplimiento a uno, dos o tres clientes que no son ni la mayoría, pero que te exigen algo que te va a demandar muchísimo esfuerzo. A que si tú buscas realmente esos clientes a los cuales tú les puedes servir con lo que tú sabes, eso sería mejor. Ahí no sé si me explico. En todo caso, es importantísimo, ojo, tomar en cuenta que estas acciones vayan alineadas a la visión de la empresa, a la fortaleza, a todo, a la razón de ser de esa empresa como tal. Y pues bueno, el enfoque sería aplicarlos, hay que aplicar, hay que tomar acción, si no, no hemos hecho nada, hemos más bien perdido el tiempo. Así que bueno, ahí les quedo planteado, hasta aquí el programa de hoy queda planteada esa observación. Si tienen dudas, comentarios, ya saben, pueden contactarme dentro del formulario de katiaman.com/contactar. Y mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, por ver el formato en video, en Facebook y en YouTube, que les comentaré que este video va a salir ya grabado, no va a ser en línea como siempre hacemos en Facebook, pero bueno, ahí va a estar la información. Y ya saben, siempre dentro del podcast, en el blog, dentro de katiaman.com. Gracias por suscribirse a los cursos. Que tengan un excelente inicio de semana, septiembre, donde ya se acaban las vacaciones, los chicos ya empezaron a clases. Ahí vamos a ponerle mucho ñeque, muchas energías. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de entrevistas. Ya saben, vamos a entrevistar a una mujer sumamente poderosa en el área de recursos humanos. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos.